Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia. Me quedé en shock porque no esperaba esa noticia. Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Fue una auténtica locura. Todo el pueblo se convierte en un plató. Los medios están usando el dolor. Se han producido dos detenciones. Era una persona muy fría. Todos le teníamos miedo. Las investigaciones policiales parecen estar estancadas. El secreto mejor guardado en este país era el sumario Alcácer. Las familias no quieren que se celebre el juicio. El juicio es la clave de todo. Te vamos a condenar. Los medios se alimentan de esto, como si hubiera la versión oficial y una versión que no se quiere investigar. Como fiscal no he visto nunca una cosa como esta. Están ocultando algo. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte. Póngase de pie el acusado. El tribunal ha dictado sentencia. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Feeling. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí, ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Pues oye, a ti. Ah, pues muchas gracias, mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica temas menos ella. Oye, Toñi. Sí. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el Major Tom de Peter Schilling, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Cumplen 29 años del fatídico crimen de Alcácer. Y pese a que, bueno, parece que está todo resuelto, que los culpables o uno de ellos cumplió su condena y otro sigue en paradero desconocido, año tras año, cuando llega este triste aniversario, siempre salen teorías de la conspiración, teorías alternativas, nuevas informaciones, familiares o asociaciones de víctimas que piden que se vuelvan a revisar las pruebas. Es decir, que parece que la versión oficial no acaba de ser aceptada del todo. ¿El por qué? Ese es uno de los grandes misterios. Pero vamos a conocer en profundidad qué ocurrió y lo hacemos de manos del primer periodista que entró en la casa de la familia Anglès. Pedro Avilés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás, Jorge? Buenas. Bueno, pasando un poquito de frío, pero creo que es lo que toca. Efectivamente, ya es lo que toca en estas fechas. Pedro, 29 años han pasado de aquel 13 de noviembre en las que Toñi, Desiree y Miriam fueron asesinadas a manos de Miguel Ricard y de Antonio Anglès. Pero por si hay alguien que no sepa de qué historia estamos hablando, que creo que lo dudo, cuéntanos un poco de qué trata el crimen de Alcácer. Bueno, yo creo que va a llover sobre mojado si cuento de qué va la historia, ¿no? Pero la historia es dos delincuentes. Bastante unos chorizos del 3 al 4, que una noche, esa noche del 13 de noviembre del 92, si no me equivoco, no recuerdo ya por la fecha, porque fíjate, ya me bailan las fechas, pero bueno, encuentran a tres chicas que están haciendo dedo, las paran, las montan, les dicen que quieren ir a la discoteca Color. Y las montan en el coche, y una vez que las montan en el coche, en vez de llevarlas a la discoteca Colos, lo que hacen es desviarse por un camino. Las chicas entran en pánico, dicen que qué pasa, y entonces Anglès les mete a una de ellas, le mete con una pistola que llevaba, le mete un golpe en la boca a una de ellas y la hace sangrar. A partir de ahí ya es la historia que todo el mundo conoce. Las llevan a un lugar posiblemente fuera a la Romana, aunque no está seguro. Si se lee detenidamente el sumario, te das cuenta que Ricard, que es el primero que confiesa aquella misma noche el crimen, dice que
paran en un sitio cerca de una especie de naves industriales y que ahí es donde se producen las violaciones de las niñas, ¿no? Y luego lo que sí se sabe es que una vez muertas las matan, las suben hasta el paraje de la Romana y que allí les meten un tiro en la nuca a las tres, Anglés, según Ricard, le mete un tiro en la nuca a las tres y las entierran. Y un mes y pico después, un mes y pico o dos, no me quiero confundir, porque ya te digo que hace muchos años de esto. Pues, o dos meses, unos colmeneros que están por la zona descubren la mano de una de las chicas que está saliendo del enterramiento, ¿no? Porque estaban mal enterradas, claro. Y a partir de ese momento, llaman a la Guardia Civil y la Guardia Civil, pues... abre aquella tumba y descubre que son las tres niñas que habían desaparecido hacía un par de meses. Tú y tu compañero ya erais veteranos periodistas de calle, es decir, de los que ya no quedan, de aquellos que van puerta por puerta. ¿Cómo os llega a vosotros la noticia del crimen de Alcácer? Pues evidentemente, por como siempre nos llegaba, ¿no? Las noticias a nosotros nos llegaban en aquella época por varias fuentes. Una de las principales fuentes era el teletipo, ¿no? Entonces existían los teletipos, que eran esas cositas que cliqueteaban en las redacciones, clac, 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 y que iban sacando noticias de agencia de diversas especialidades, ¿no? Y entonces nosotros teníamos varios teletipos, uno de ellos estaba dedicado solo a los sucesos, en el cuarto de teletipos, y allí pues creo que vimos el tema de la desaparición primero de las niñas, pero y el tema de... el hallazgo de los cuerpos. Y entonces, claro, salimos zumbando inmediatamente para una vez que se descubren los cuerpos de las chiquillas, como además mientras desaparecen, en el tiempo que transcurre mientras desaparecen, hasta que las encuentran, hayan pasado mes y pico, dos meses, que aquí se produce un fenómeno curioso ya, gracias al nacimiento de las televisiones privadas, ¿no? Que estaban naciendo en aquel momento, que se le había dado una publicidad enorme a la desaparición de estas tres chiquillas, ¿no? Pues cuando se descubre que están muertas, la verdad es que fue un bombazo, ¿no? Las encuentran muertas es un bombazo. O sea, que nosotros nos enteramos por los teletipos e inmediatamente nos fuimos a Alcácer a hacer la historia, ¿no? Y llegamos allí justo el día que estaban enterrando a las niñas. Que estaban enterrando a las chiquillas, que era el entierro. Nosotros lo que hicimos fue, éramos expertos periodistas de sucesos ya, con muchas vueltas, y nos dijimos, ¿para qué vamos a ir al entierro si podemos comprar las fotos a EFE? Vamos a hacer algo práctico realmente, allí iba a estar todo el mundo, estaba toda la prensa, ¿no? Todas las televisiones privadas, y estaba todo el mundo allí, en el entierro. Podemos comprar las fotos a EFE y vamos a hacer algo que no tenga nadie, que es lo que solíamos hacer en interview. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a casa de los Anglés a entrevistarles. Y fue lo que hicimos. El mismo día que estaban enterrando a las niñas, estábamos hablando con la familia de los Anglés. Pedro, antes de adentrarnos en lo que la familia Anglés os contó, ¿cómo llega la policía, los investigadores, a apuntar a que Antonio Anglés y Miguel Ricard son los dos asesinos que, bueno, les quitaron salvajemente la vida a Toñi, Miriam y Desiré? Pues de un modo muy sencillo, y demuestra además que efectivamente esos dos chorizos, como te he dicho al principio, eran dos chapuzas de chorizo, eran dos chapuzas, ¿no? Aquella noche debieron enterrar a las niñas, las mal enterraron, la prueba está en que se encontró el cadáver porque aquellos colmeneros ven un puño salir de la tierra, ¿no? Si hubieran estado bien enterradas, no... Son imposibles de descubrir así, a no ser que llegue una alimaña y desentierre aquello, pero es muy difícil, ¿no? Si hubieran estado enterradas a metro y medio, dos metros bajo tierra, bien, bien enterradas, habría sido muy difícil de encontrar. Pero no, estaban enterradas medio superficialmente, como a medio metro, con medio metro de tierra por encima. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando extraen los cadáveres, allí encuentran un documento médico con un nombre que reconstruye la Guardia Civil en ese momento allí. Había varios pedazos que estaban por allí, encima de la tumba, repartidos por la zona, rotos, bueno, no rotos,
destrozados realmente porque por la lluvia y demás, ¿no? Y la intemperie, pues estaban rotos. Lo reconstruyen allí y allí sale el nombre de uno de los Anglés. No recuerdo ahora el nombre, de Enrique Anglés, ¿no? Un documento médico que con el nombre de Enrique Anglés. ¿Qué ocurre? La Guardia Civil entonces inmediatamente acude a casa de los, saben quién es Anglés, ¿no? Tiran de su información y saben que Anglés, que los Anglés son una familia desestructurada de delincuentes y demás, ¿no? Acuden a la casa el mismo día que descubren a las niñas, por la noche, acuden a la casa de los Anglés, la Guardia Civil, y tienen que tirar la puerta abajo porque la familia no quiere abrir, ¿no? Es decir, que, por resumirte la historia, entre que se descubren los cadáveres hasta que se va a detener a los culpables, transcurren 24 horas. Por eso yo no entiendo cómo dicen que es una chapuza de investigación. Después de encontrar los cadáveres, a las 24 horas hay ya un detenido y un fugado, que es Antonio. Pero es cierto que además, para más inri, también, bueno, Antonio Anglés, aparte de este volante médico a nombre de su hermano, de Enrique, sumaba puntos porque Antonio estaba de permiso, porque él estaba cumpliendo condena y no se había presentado, con lo cual esto también llamaba la atención. Indudable, indudable. Antonio Anglés además estaba en la cárcel porque casi mata a su compañera, a una compañera que tenía, una amiga suya que era medio su novia, casi la mata atándola y con la pretensión, reteniéndola en casa atada y con la pretensión de tirarla a un pozo ciego, ¿no? Que lo evitó su madre, fíjate, su madre evitó que tirasen a esa chica. Y es la propia familia de los Anglés, los hermanos, uno de los hermanos, Enrique y su madre, los que denuncian a su hijo y a su hermano por esto, ¿no? Y Anglés va a cumplir prisión por haber casi matado a Nuria, se llamaba la chica esta, ¿no? Con la que estaba ennoviado, era amigo de ella. Entonces, Anglés efectivamente le dejan salir un fin de semana y no regresa a la cárcel. La cárcel y no regresa, y es cuando comete el crimen, secuestra a las niñas junto con Ricard y comete el crimen. Claro, no regresa a la cárcel, comete el crimen, pero imagino que este hombre no volvería a alojarse en su casa sabiendo que la policía va a ir a picar para reclamarlo que vuelva a la cárcel. Entonces, quizá aquí es cuando surge esa grabación de las poquitas que hay, las que se escucha a Antonio Anglés hablar en un contestador automático que dice: Kelly, dile a Miguel que traiga los quelos y la leche. Estamos hablando, aquí podríamos situar este contexto histórico. Sí, pero es que Anglés, cuando llama a su hermana, es cuando ya la Guardia Civil ha entrado en su casa. Cuando la Guardia Civil va a detener a Enrique Anglés, que es por el que van, estaba Antonio en la casa. Estaba Antonio en la casa porque nos lo cuenta la familia justo al día siguiente de la fuga. Y cuando mi compañero Montoro y yo entramos en casa de los Anglés, pensaron que éramos guardias civiles. No había periodistas allí, los periodistas estaban todos en el entierro de las niñas. Y entonces nos cuentan en detalle lo que sucedió allí el día anterior. De hecho, cuando nosotros llegamos a la casa, la puerta de la casa estaba rota, estaba destrozada. Y entramos en la casa directamente hasta la cocina, llamando a la gente, oiga, 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 pum, y estaba la madre Neusa, estaba en la cocina fregando platos. Le metimos un susto muy grande porque Neusa, al darse la vuelta y ver que estábamos ahí, pegó un sobresalto y nos contó que es que estaba medio sorda, la mujer pues está medio sorda. Entonces, claro, le dijimos, perdone, perdone. Bueno, el tema es que ahí entrevistamos a la familia. Ellos pensaron que éramos guardias civiles también, preguntando por el tema. Y nosotros, cuando nos pasaban este tipo de cosas, no les decíamos nada a la gente. Lo que queríamos era que nos hablasen, ¿no? Y entonces nos contaron, estaban Neusa, estaba Enrique, estaba Mauricio, y estaba el pequeñito de todos ellos que tenía entonces 10 o 12 años, no me acuerdo cómo se llama. Y nos contaron en detalle cómo el día anterior la Guardia Civil había llamado a la puerta, cómo Antonio Anglés le había pedido a sus hermanos y a su hermana, que estaba también allí, cuando la fuga, a Kelly, le pidió que dijeran
que retrasara mucho a la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué quieren? No sé qué y tal. Puso una madera cubriendo la puerta para Anglés, Antonio Anglés, para impedir que la Guardia Civil entrara rápidamente. Y nos contó este hermano pequeño por dónde se fugó Antonio. Que se fugó por la habitación de su hermana Kelly. Nos enseñó la ventana desde donde se tiró Anglés a un altillo que había que a la izquierda de la ventana. Esto estamos hablando de un cuarto piso, a un altillo que estaba a la izquierda de la ventana. Si llega a fallar, se cae cuatro pisos para abajo y se muere, pero no falló porque aquello estaba pegado prácticamente a la izquierda, como a 2 metros de altura por abajo, ¿no? Ese altillo. Y entonces nos cuenta, este hermano nos cuenta, y los hermanos, la madre nos cuenta que se tiró desde ahí, Anglés, a esa, ayudándose con unas sábanas que había cogido de su hermana Kelly, se tira allí y escapa por los tejados, ¿no? Es decir, que está documentadísimo que Antonio Anglés estuvo en la casa, porque Anglés va y viene. Tú me preguntas que Anglés, al estar fugado, no iba a su casa, pero Anglés muchas veces iba a su casa y otras veces dormía en la Romana, en otros sitios donde solía dormir, por eso, porque temía que fueran a buscarle, ¿no? Y cuando encuentran a las niñas, Anglés está en su casa. Y desde su casa es cuando se fuga Anglés. Allí también, esa misma noche, con todo este follón que se organiza, está subiendo en ese momento, cuando está la Guardia Civil interrogando a la familia, sube en ese momento Miguel Ricard, que viene con una bolsa de mandarinas, porque estaba durmiendo también en casa de... Estaba alojado, pasaba varios días en casa de... Sube allí y lo detienen también. Y se lo llevan a toda la familia Anglés, más Antonio Ricard, perdón, a Miguel Ricard, se lo llevan al cuartel de la Guardia Civil. Y allí les interrogan. Allí descubre la Guardia Civil que no es Enrique Anglés al que se le cayó esa el documento médico allí arriba, ese volante médico, sino que es porque cuenta Enrique es un chico que está mal de la cabeza, es muy límite, cuenta que es que su hermano Anglés utilizaba su volante médico para suplantando su nombre precisamente por eso, porque estaba buscado, ¿no? Y cuando tenía unos problemas de tenía problemas médicos, pues iba con el volante de su hermano al médico. De hecho, se estaba curando de una enfermedad venérea, ¿no? Y utilizando el nombre de Enrique. ¿Y qué ocurre? Que ahí es cuando la Guardia Civil descubre que con la confesión que hace Miguel Ricard, que son los autores de la muerte de las niñas, ¿no? Ricard, que lo confiesa de inmediato, y Ricard, que piensa que han detenido también a Antonio, pues confiesa que entre Antonio y él mataron a las chicas, ¿no? Y cuenta detalles esa misma noche, cuenta unos detalles a Miguel Ricard, unos detalles que después la Guardia Civil confirma que son así. Es decir, solamente alguien que había participado en el crimen podía conocer esos detalles que cuenta Miguel Ricard, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa noche, casi 12 horas de retraso tiene la Guardia Civil en tirar detrás de Antonio Anglés, ¿no? Por eso su fuga fue más fácil, ¿no? Porque la policía, la Guardia Civil, cuando entra en casa, van a buscar a Enrique, no van a buscar a Antonio Anglés. Antonio Anglés ya estaba buscado por como fugado, pero no por el crimen de las niñas. La Guardia Civil piensa que en el crimen de las niñas ha participado Enrique porque descubren allí ese volante, ¿no? En la tumba. Y entonces fue todo aquello muy rápido, pero son los momentos clave para saber la verdad del tema, ¿no? Y es la primera declaración que hace esa misma noche, es decir, al día siguiente de haber encontrado los cadáveres de las niñas, Miguel Ricard confiesa el crimen y confiesa detalles que solamente podía conocer quien había participado en el crimen. Y es cuando cuenta el horror real al que sometieron a las niñas. Todo esto está en el sumario, si se lee detenidamente, pues
ahí se está contando lo que está sucediendo. Perdón que interrumpa, Pedro, digo, confesión de Miguel Ricard, que luego cambia varias veces diciendo que ha sido sometido a torturas por la Guardia Civil, que Antonio Anglés lo mató la Guardia Civil y que lo enterraron por ahí. Es decir, que Miguel Ricard, su versión la estuvo cambiando constantemente. Que la primera declaración, no solamente en Miguel Ricard, que lo detienen allí, sino en casi todos los chorizos y los delincuentes cuando los detienen, la primera declaración es la más a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que Miguel Ricard, después de eso, cuando ya se entera y además le permiten ver televisiones y demás y tal, porque las televisiones privadas estaban entonces, es cuando empieza a cambiar ya en su segunda, en su tercera declaración empieza a cambiar ya la historia, ¿no? Empieza a cambiar la historia porque le dejan leer prensa, porque está detenido pero puede ver televisión y demás. Entonces ahí empieza a cambiar la versión. De todas maneras, la declaración que hizo Ricard contando el crimen la hizo primero ante la Guardia Civil y después la hizo delante del fiscal y del juez, es decir, aquella misma noche o al día siguiente, si no recuerdo mal, y contó exactamente lo mismo con pelos y señales, que después la Guardia Civil a orden del juez investiga y sabe que las cosas han sido como las está narrando. Encuentra detalles que solamente podía saber quién había estado participando en el crimen de las niñas. Es normal que los chorizos cambien su... No es solamente el caso de Ricard, es el caso de todos los chorizos, ¿no? Que después de... Y sobre todo si son mediáticos los crímenes que han cometido, después suelen cambiar su versión, ¿no? Suelen decir que sí, que confesaron porque los habían torturado, que es que les habían pegado, en absoluto. Volvamos a la casa de los Anglés. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era su familia? ¿Y qué te contaron de su hermano? O sea, en este caso de Antonio Anglés. Pues la casa estaba, cuando nosotros la encontramos, era un sitio realmente asqueroso, sinceramente. Estaba repleta en un salón, que es donde nos metieron a hacerles la entrevista. Había un salón que con dos literas, estaba todo el suelo lleno de excrementos de animales, de perros, de restos de comida, olía bastante mal, era un desastre. Ahí nos dimos cuenta que era una familia muy desestructurada, ¿no? Y de chorizos, de choros. No era la primera casa de chorizos en donde nosotros habíamos entrado, sinceramente. O sea, que no nos pillaba de sorpresa aquello, pero sí que era asqueroso, era una cosa asquerosa realmente, ¿no? Y nos cuentan cómo había sido, cómo era Antonio Anglés, que nos contaran que era un tío violento con la familia y con ellos, que les había hecho muchas putadas a la familia, que les había agredido, que posteriormente, cuando estaba en la cárcel, es un tipo que ya hablaba con otros detenidos de los que estaban allí en la cárcel, otros chorizos de la cárcel, anecdóticamente sobre violar a chicas, y que decía que, y ya decía allí en la cárcel, el tipo que estuvo en la cárcel antes de no volver, antes de matar a las niñas, es cuando estaba en la cárcel, ya comentaba a otros internos de allí que si matas a unas chicas, las violas y las tienes que matar después, porque si no te pueden identificar y te pueden denunciar, ¿no? Es decir, que era verde y con asas. Lo de Antonio es una persona muy mala, es un chorizo muy malo, es mala gente. Y Ricard lo que hace es tirar balones fuera, ¿no? Porque en su primera confesión ya dice que no, que es Antonio quien le obliga a hacer todo eso. Sin embargo, él en su primera declaración dice que ya viola a una de las niñas, ¿no? Y además, cómo narra cómo viola a una de las niñas es patético, ¿no? Porque él lo suaviza, dice que no, que le mete mano, que esto, que le baja la ropa interior, que no sé cuánto, y que la niña estaba tiesa, bloqueada, que no hacía nada, pero que sí que quería, dice él. La viola también, él interviene en la violación, pero suaviza en su declaración que ha violado a una de las niñas. Y claro, como la única versión que tenemos es la de Ricard, él pinta a Antonio como el más malo de los dos. Luego, indagando nosotros, sabemos que en la relación de los dos, entre Ricard y Antonio, nos dicen que efectivamente Antonio era como el jefe de los dos, ¿no? Y que Ricard estaba un poco a la sombra de Antonio. Puede ser que sí.
Y de hecho, en la declaración que hace esa noche a la Guardia Civil, Ricard le pide al investigador que por favor no le metan en la misma celda de Antonio. Él pensaba que habían detenido también a Antonio. Cuando le detienen no saben que Antonio es afocado. Pensaba que lo habían detenido también. Y le pide que no lo metan en la misma celda porque si no Antonio le va a matar. Eso dice Ricard en su primera declaración. Es cierto, Pedro, que en la casa de los Anglés su hermana tenía incluso un candado en la puerta para que Antonio no entrara a robarle, porque incluso a la propia familia le quitaba el dinero. Sí, cierto. Ya la madre, cuando nosotros la vimos ahí en la cocina, nos enseñó un tarro de cristal donde ella decía que tenía 500.000 de pesetas, 1.000 pesetas, que o 300 o 500.000 pesetas, y que su hijo, cuando se fugó, le robó ese dinero. Pero luego, por ejemplo, cuando nosotros entramos en casa, en la habitación esta, la habitación de Kelly, que es de donde se tira este hombre, tenía un candado. De hecho, el pequeñito de los, el chaval de 12 años, hermano de Anglés, este pequeñito, que no me acuerdo cómo se llama, pues este nos abrió la puerta con un candado que él encontró por la casa y nos abrió la puerta con un candado que tenía, la habitación estaba cerrada con un candado. Kelly tenía miedo de que Antonio le robase. Curioso. Pedro, sí. Hablando del crimen, en el momento que la policía ya detiene a Antonio Anglés, a Miguel Ricard, la familia en algún momento, cuando vio en las noticias, porque esto fue sonadísimo, yo era pequeño, pero no recuerdo aquellas farolas empapeladas con las con aquellos pósters con las caras de las tres niñas, ¿en algún momento te confiesa la familia que ellos, cuando ya escucharon o vieron la desaparición, pensaban que estaba Miguel Ricard y Antonio Anglés detrás de aquello? No, en absoluto. Nos dijeron que no tenían ni idea hasta que la Guardia Civil no se presenta allí contándole la historia, claro. Ya se enteran al día siguiente que han detenido a Ricard por la muerte de las niñas y que van detrás de Antonio por lo mismo. Nos enteran allí. Ellos nunca, jamás, ni Antonio ni Miguel Ricard, que pasaba mucho por la casa de Antonio y por la casa de Neusa y de los hermanos, jamás habían comentado nada del crimen de las niñas. Jamás. Bueno, del crimen evidente, del crimen de la desaparición, quiero decir, porque el crimen, cuando se descubren los cadáveres y se sabe que han sido asesinadas, transcurren menos de 24 horas hasta que detienen a la gente, a Ricard y a la familia Anglés entera, ¿no? Porque la familia Anglés entera fue detenida y llevada al cuartel de la Guardia Civil a declarar. La Guardia Civil irrumpe en casa de los Anglés, Antonio se fuga y a partir de aquí, Pedro, ¿qué pasa con él? Porque, tú pudiste ver aquel descansillo, aquel escalón por el que él saltó y tú das fe de que pudo haber ido de tejado en tejado, pero hay personas que dicen que no, que eso era imposible, ¿no? ¿Qué ocurrió con Antonio? ¿Cómo fue su fuga? Que sea imposible saltar por ahí, ya te digo yo que no. Hasta yo, entonces, que era joven, podía haber saltado por ahí y haberme ido de tejado en tejado. Ya te digo que el único error que cometió la Guardia Civil es no haber vigilado bien toda la parte trasera y demás. No la vigilaron. ¿Y por qué? Porque iban a detener a Enrique Anglés, no iban a detener a Antonio Anglés. Ellos piensan que, ellos saben que Anglés está fugado de la cárcel, que no ha regresado, pero no se imaginan que se lo pueden encontrar allí, ni que tenga que ver nada en el crimen en principio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegan a la casa, irrumpen por la puerta, la tienen que tirar abajo, no les queda más remedio, porque ya te digo que pusieron hasta un tablón detrás. Antonio puso un tablón detrás, nos lo contó su madre, nos lo contó Enrique y nos lo contó el pequeñito, ¿no? Y Mauricio también nos lo cuenta, que fue lo que hizo su hermano, colocar ahí, y les pidió que retrasaran. No, ¿qué pasa? No sé qué, que le dijera eso para retrasar la entrada de la Guardia Civil y no abrir, ¿no? La Guardia Civil finalmente tiene que tirar la puerta abajo. Y cuando tira la puerta abajo, Anglés ya se ha fugado hace 5 minutos, 3 minutos. Se ha tirado por la ventana. Fue todo muy rápido y Anglés se consigue fugar, y consigue llegar a Valencia, se tiñe el pelo y a partir de ahí se inicia su fuga por toda España,
secuestra un coche no recuerdo en qué pueblo era, de La Mancha, secuestra un coche de un campesino mayor que lo lleva a otro sitio y desde ahí se le pierde la pista. Lo último que se sabe de él, son hechos comprobados que se saben por la policía, es que Anglés consigue llegar a Lisboa. En Lisboa visita a un choro que él conocía y el choro este le puede meter en un barco en el City of Plymouth, camino de Irlanda, ¿no? Se sabe, porque está probado por la investigación policial, que Anglés iba en ese barco. Se sabe que Anglés se tira al mar de noche cuando descubren, el capitán descubre que hay un polizón allí y lo encierra en un camarote, ¿no? Y Anglés se escapa del camarote, coge una lancha neumática de esas inflables y se tira al mar en la noche. Tú fíjate, tienes que tener, con perdón de la expresión, unos cojones de narices, porque tirarse en pleno mar al este de Francia, al oeste de Francia, perdón, en la costa de oeste francesa, se tira al mar en la noche metido ahí. El capitán llama al rescate marítimo francés y un helicóptero lo localiza. Lo vuelve a coger a Anglés y lo mete al barco. Todo esto está probado. Era él quien iba en el barco, ¿no? Lo vuelve a meter al barco. Cuando lo devuelven al barco, Anglés, el capitán lo encierra y pone un tablón en los ventanucos y en la puerta para que no se escape. Y aquí es donde empieza el único misterio que hay en todo este tema. Es que, ¿cómo se fugó? ¿Cómo consiguió fugarse Anglés? Anglés posiblemente le pagó a un marinero de allí para que le abriera la puerta y cuando llegaron al puerto, poco antes de llegar, se tira al agua del puerto porque se encontró después un chaleco del barco flotando por allí, ¿no? Y a partir de aquí ya es el misterio absoluto. Anglés consiguió llegar al puerto, ya te digo que ahí ya está. Si se había tirado la noche anterior en medio del Atlántico, ¿no? O sea, te puedes imaginar que para él tirarse en un puerto no era nada, ¿no? El agua estaba muy fría, pero no creo que Anglés muriese ahí. Yo creo, esto ya es la única especulación que yo me permito hacer, es que creo que Anglés consiguió llegar a tierra y que estuvo tramitando con otros choros, porque los choros se conocen todos, ¿no? Y saben dónde viven y dónde se mueven y tal. Él contactó con algunos choros, llevaba dinero encima, contactó con algunos chorizos para que le facilitasen embarcar hacia Brasil, con toda seguridad, ¿eh? Sí vivió, sí consiguió vivir. Esto ya te digo que es una especulación, la única especulación que yo me permito hacer con el tema de muerte de las niñas de Alcácer, la única. ¿Qué pasó con Anglés, no? A nosotros su madre nos dijo esa misma noche, la noche que nos cuenta que había cogido el dinero, que su hijo tenía querencia por ir a Brasil, porque él había nacido, Antonio Anglés había nacido en Brasil, él lo parió en Brasil, ¿no? Entonces él decía que tenía muchas ganas de ir a Brasil. ¿Qué ocurre? Esa fuga que hace desde Lisboa hasta Irlanda, hasta el puerto de Dublín, es un poco la ruta para poder enganchar otro barco que vaya hacia América, ¿no? Y es la única especulación que me permito hacer. También puedo especular con que los chorizos que él encontró, si es que estaba vivo, si llegó vivo del puerto, ¿no? Los chorizos con los que habló para que él le consiguiera meter en otro barco camino de América, pues le robaran y le mataran. Puede ser también, pero todo esto es una especulación absoluta. Es el único misterio que hay es si Antonio Anglés está vivo o está muerto, ¿no? No hay otro misterio en este tema. Ahora, todo lo que yo te acabo de contar son hechos probados por la policía. De hecho, después, como se volvió a reabrir el caso, la juez que llevaba el tema volvió a pedir que se interrogase al capitán y a los marineros que llevaron el barco. Y todos certifican declaración a los que le someten. No voy a decir interrogatorio porque no fue un interrogatorio, fue una declaración. La policía va allí a tomar esa declaración. Vuelven a contar que efectivamente era Anglés, porque le enseñan fotos y dicen, sí, es de este señor, ¿no? Ya se las enseñaron en su momento, ¿no? Y dijo, sí, que era Anglés. El modo en que consiguió escapar de allí, ¿no? Lo que dijo el capitán es que posiblemente algún marinero de los que estaba allí tuvo que ayudarle abriéndole el camarote, porque el camarote estaba
bloqueado, él lo bloqueó con maderas y tal para que no pudiera escapar ni por el ventanuco, ni por la puerta, ni por ningún sitio, ¿no? Cuando van a por él, la puerta está abierta y él ya no está, ¿no? No está. ¿Y qué ocurre? Que ya te digo que posiblemente si Anglés, esto es una especulación, consiguió llegar a Brasil, es imposible que nadie le detecte allí. Sabes que en Brasil está todo lleno de favelas, todas las ciudades tienen unas favelas enormes donde no entra ni la policía, ¿no? Entonces, es fácil que allí un chorizo como él se pueda haber estado desarrollando durante todos estos años si es que consiguió llegar allí y está vivo, ¿no? Pero ya te digo, esto es una especulación absoluta, yo no puedo asegurarlo, ¿no? Eso es una idea que yo me hago por cómo era la personalidad de Antonio, ¿no? Antonio era como un marín, era un tipo muy nervudo, muy nervioso, estaba muy preparado, no se drogaba, tal como se dice, ¿no? No le gustaba drogarse, ¿no? Y la manera en que se fuga, y la fuga que hace por toda España hasta llegar a Portugal, a Lisboa, es de cine auténtica, ¿no? Y ya te digo que está probado que se tiró al mar la noche, en plena noche, cuando lo descubren, se tira al mar. Ella sabe que le están, lo sabe cuando, desde que se fuga de aquí, de su casa, que le están buscando por la muerte de las niñas, ¿no? Y entonces él, efectivamente, consigue eludir a la vigilancia policial, lo consigue, porque lleva 12 horas de ventaja, ¿verdad? 12 horas de ventaja. Hasta las 12 horas más o menos de la detención de Ricard, no se sabe que Antonio había sido el otro de los autores de la muerte de las niñas. Solo puedo pensar que haya muerto así de esa manera. Y no los perdono. Que hagan con eso igual que han hecho con mi nieta. Lo mismo, exactamente igual. Que los mate y que lo quemen con gasolina, con lo que pide. Ya anoche empezaron las llamadas y me llamó el capitán, el sargento de Picacén, diciendo que habían encontrado tres cadáveres. Y dice, mamá, ¿verdad que me se queda bonito el pelo? Digo, sí, se queda muy bonito. Y ya me dijo, adiós, mamá, me voy. Es el único recuerdo que tengo. Pensaba que no iban a ser ellas. No podían ser ellas. Nos dijeron que habían encontrado tres cadáveres, pero que no estaban identificados. Nosotros pensábamos que tendría otro final, completamente diferente. La hipótesis que más pensaba yo, personalmente, era que las habían cogido para trata de blancas o algo de esto. Perder a una hermana, eso es un adiós enorme. Yo era vecina de Siré y pienso que la persona o personas que hayan realizado esta tragedia o crimen, como se puede decir, pues que como todos hemos colaborado para encontrarlas, pues ahora todo personal que quiera colaborar, pues ahora se encuentra al individuo que haya realizado esta tragedia y matarlo y como sea, pero en la cárcel no, porque en la cárcel es como una nueva vida. Es dejarlo en el medio del pueblo y quemarlo y como sea. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traiga los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, adiós, luego. Poquitas especulaciones nos vamos a permitir hoy, o prácticamente ninguna, exceptuando las que acaba de decir Pedro. ¿Dónde está Antonio Anglés a día de hoy? Si es que sobrevivió, ¿quién era el cómplice en el barco? Pero yo me voy a permitir otra, Pedro, que incluso hasta la policía no está, digamos, no la niega del todo. Y es que al parecer lo que sí que está probado es que fue Miguel Ricard y Antonio Anglés, pero aquí está otro de los hechos clave, ¿no? En el momento en el que bajan a comprar unos bocadillos, Antonio Anglés se queda en el paraje de la Romana con las niñas, pero aquellos que estaban dentro del bar aseguraron que en el coche iban dos personas. Entonces la pregunta es, ¿quién es aquella tercera persona que estaba con ellos? Efectivamente. Esta es otra de las cosas que nosotros teníamos dudas en ese momento cuando se declara y cuando leímos el sumario. Y evidentemente no pueden los dos, las
declara, si es cierto lo que declara o se da cuenta realmente lo que declara la gente de ese bar, que dice que vio a dos, a lo mejor se confunden y solamente vieron a uno, no se sabe. Pero vamos a imaginar que sí. Otra de las especulaciones que me podría permitir aquí hacer es que hubiera estado como testigo de todas estas cosas Mauricio Anglés, ¿no? Puede ser. Porque Ricard, cuando estaba en la cárcel, lo acusó a Mauricio de haber estado también, haber sido testigo del crimen, ¿no? De hecho, yo asistí al juicio entero y asistí a la declaración esta de Ricard diciendo que Mauricio había no participado en la muerte, pero que sí que había, les había ayudado, ¿no? En vigilar a las niñas y demás, les había ayudado, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que lo que hizo Ricard es, antes de declarar esto, es llamar a la madre, hablar con la madre, le envió una carta diciéndole que o le daba mucho dinero, eso le dijo, intentó chantajear a la madre, a Neusa, o le daba mucho dinero o iba a contar cosas terribles sobre Mauricio. Como la madre dijo que ya se podía columpiar, es decir, que coño le iba a dar dinero, pues entonces Ricard es cuando lo declara al juez esto. El juez no se lo tiene en cuenta porque llama a Mauricio a declarar y allí se demuestra en el juicio que o intentan demostrar que Mauricio no había tenido nada que ver. Si había una tercera persona allí, si la había, efectivamente eso en el sumario figura, que es que el dueño del bar o el propietario del bar que vio entrar, que vio allí a Ricard comprar unos bocadillos, dice que en el coche había otra persona esperando. No creo que fuera Antonio, porque no podían dejar a las niñas, a esas horas todavía no habían matado a las niñas. Teóricamente, vamos a suponer, a lo mejor también las habían matado, también han podido mentir a la hora que habían matado, las mataron, fueron a por los bocadillos y luego subieron a enterrarlas. Eso también puede ser. ¿Por qué? Porque no se puede uno fiar tampoco de la fidelidad de las declaraciones de Miguel Ricard, ¿no? Es decir, también puede confundir las horas y demás, y es probable que ya estuvieran las niñas muertas cuando bajan los dos a por los bocadillos, ¿no? Y luego suben a enterrarlas. Pero vamos, quiero decir que esto vamos a admitir o suponer que Mauricio hubiera podido estar allí. Mauricio, nosotros lo conocimos, tenía 15 años, era un crío, era un niño. Claro que un niño de 15 años en estos ambientes es como un chorizo de 22, ¿no? Pero Mauricio estaba muy asustado cuando nosotros visitamos. Estaba muy asustado toda la familia. O sea, aunque éramos guardias civiles, ¿no? Y nosotros vimos a Mauricio muy asustado, muy asustado. Era un crío, lo vimos muy asustado. Yo nunca pensamos allí, ni compañero Montoro y yo, que él podía haber participado en el crimen. Y estoy convencido de que si participa de algo es porque Antonio, después de que a las niñas las tiene medio idiotas, lo llama a él, a su hermano, o lo hace llegar para que vigile a las niñas, ¿no? No podía ser. Pero esto también es otra especulación, es decir, es una especulación que no se pudo demostrar nunca, jamás. En un primer momento, como tú bien dices, la familia estaba asustada cuando habla con vosotros, pero podríamos asegurar, Pedro, que luego le cogieron, ¿cómo podríamos decirlo?, el gustillo al asunto y a los medios de comunicación, incluso ganaron dinero con la fuga de su hermano o de su hijo en este caso. Sí, sí. Pero el dinero que ganaron con la prensa no les dio para montar negocios. Ya te digo yo que no. Y ellos montaron después algunos negocios y demás con el dinero que tenía ahorrado la madre. La madre era muy ahorradora, no te creas tú. La madre era una trabajadora. La pobre mujer trabajaba como matarife en un matadero de pollos y era una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Es decir, que aunque la familia estaba desestructurada, porque los hijos cada uno iban por un lado y tal, Antonio y Roberto, por ejemplo, años después, cuando el juicio se celebró, que estábamos dos trabajando para Teresa Campos, me puso un cuchillo en el cuello, pasé muy mal. cuando fuimos a intentar convencerles de que la familia fuera, estábamos trabajando entonces en el programa de Teresa Campos, que teníamos un programa de sucesos con ella todos los lunes, ¿no? Y entonces cubrimos el juicio íntegro para Telecinco, para el programa de Teresa Campos, y en una de estas fuimos a visitar otra vez a la familia después de pasados
pues, ¿qué te digo yo? 4 o 5 años después del crimen, que es cuando se celebra el juicio, fuimos a visitarles y salió Roberto a la casa, llamamos a la puerta, cierra la puerta en las narices, vuelvo a insistir en llamar, y la segunda vez sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello, con mi compañero Montoro de testigo, estaba allí. Y entonces, claro, ahí tuve que respirar tranquilo, hablar muy calmadamente, y le comí el coco al final para que llamara a su madre. La madre salió, nos reconoció, que nos conocía de entonces, y le hablé de pasta que les íbamos a pagar, pues 25.000 pesetas, creo, por ahí, para que acudieran al programa. Y naturalmente les pagamos, el programa les pagaba el viaje, les pagaba el hotel, les pagaba todo, ¿no? Y en ese momento bajó el cuchillo, pero estuvo a punto de cortarme el cuello, porque entre otras cosas, cuando lo tenía puesto al cuello, me estaba diciendo que a él le importaba 3 narices liquidarme, porque iba a entrar el lunes siguiente, tenía que entrar otra vez a la cárcel. Estaba de permiso de fin de semana y el lunes siguiente tenía que entrar otra vez a la cárcel. Y me dijo, yo te liquido, me lo dijo en tono muy macarra, claro. A mí me importa 3 cojones liquidarte, porque el lunes estoy entrando en la casa otra vez. No sé, ¿qué me van a hacer más? Condenarme, me da igual, dijo el tío, ¿no? Sí, sí. En breve, para finalizar nuestra charla, hablaremos de los negocios y del patrimonio de la familia actualmente. Pedro, tú, como periodista que estabas siguiendo el caso de cerca, que seguías los juicios, ¿qué sentiste cuando vistes al padre de Miriam salir en todos estos programas de televisión de Pepe Navarro junto al señor Juan Ignacio Blanco, asegurando que tenían unas cintas SNAF en las que se veían a las niñas, prácticamente, puestas en diferentes camillas, y a distintas autoridades políticas violarlas y ejecutarlas? Bueno, yo te puedo decir que sentimos desprecio absoluto, porque ya habíamos conocido a padres de muchas niñas y gente muerta, ¿no? Los habíamos conocido por centenas ya, ¿eh? Entonces, aquí nosotros nos dimos cuenta de que este padre, la verdad es que se salía de toda normalidad, ¿no? Y cuando nos enteramos que había entrado Juan Ignacio Blanco, al cual conocíamos ya de la época, cuando nosotros trabajábamos en el caso y sabíamos que era, ni era periodista, ni era criminólogo, ni era nada de nada, era un especulador de 3 al cuarto, que le gustaba meterse en historias truculentas siempre, ¿no? De hecho, el caso hizo algunas. Creo que la única querella que sufrió el caso y perdió fue por un reportaje que hizo él, que se inventó la historia de un marqués que tenía animales en su casa, leones y tal, y que obligaba a niñas vírgenes a ser violadas por estos animales, ¿no? Una cosa demencial, ¿no? Que no sé, no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Pues una cosa ridícula, ¿no? Y ya por finalizar este tema, ya que no quiero que se me escape, lo que se ha pedido ahora mismo, que se vuelvan a examinar pelos y demás y tal en el coche, ¿no? A petición de parte, a petición de un criminólogo que no recuerdo ni cómo se llama, ¿no? Y la gente le da mucha importancia a esto, sí, que ahora ya con los medios que hay se va a descubrir que más personas participan. Y yo te lo digo así vulgarmente, ¿no? Se van a comer un colín directamente, porque es que ya entonces se hizo análisis de los pelos, los hizo Frontela, ¿no? Cuenta pelos yo, le llamo yo a Frontela, que le gustaba más una cámara que un tonto un lápiz, y no se pudo determinar de quién eran esos pelos, ¿no? Y de todas maneras es que además durante el juicio se determinó, los fuentes oficiales estuvieron explicando, que en esa moqueta y en esos sitios donde estuvieron enterradas las niñas había pelos de mucha gente, ¿no? Pero claro, es que esa moqueta había estado en casa de Anglés, había estado allí dejada en la caseta de la Romana, donde dormían pastores, donde dormían chorizos, donde dormían drogadictos. ¿Cómo no iba a haber pelos allí? Significa que todos esos pelos pertenecen a gente que violaron a las niñas. No, eso cualquier investigador piolo sabe que no es así, ¿no? Que no puede ser así, no se puede determinar. El que haya 50 pelos no significa que haya 50 criminales en una historia. Es completamente absurdo y ridículo. O que haya 9 pelos y un pelo blanco, que ya se dijo entonces, un pelo cano, que se decía que uno de las personas que violaban a ella tenía que ser un hombre mayor porque tenía un pelo púbico cano allí. ¿Quién no te dice, perdóname la expresión brutal, que no era un pastor que allí se masturbó directamente y que soltó allí sus pelos en la moqueta, que podía ser, ¿no?
Qué ridículo que ahora pidan otra vez que se registre el coche, a ver qué pelos hay, a ver si hay datos. Bueno, estaría bien que se descubriera rastros de Antonio Anglés y de las niñas y de Arcar, porque son los únicos que intervinieron en el crimen, nada más. Ya no solo eso, sino ahora que se cumple, como he dicho, el 29 aniversario de este fatídico crimen, los medios de comunicación más grandes de este país están reconstruyendo la cara de Antonio Anglés para ver cómo podría ser a día de hoy. Es decir, que se continúa alimentando esta historia y parece que va a ser totalmente interminable. Y tampoco llego yo a entender si, teniendo el testimonio de una persona como tú, que fuiste el primer periodista que entró en la casa de los Anglés, ¿por qué la gente, tú y tu compañero Montoro, por qué la gente sigue dando veracidad o por qué siguen creyendo que existen esas cintas SNAF que no se han visto nunca y que siento decir que no se van a ver nunca? Te doy una prueba de que no existen, porque yo ofrecí 1 millón de euros por esa cinta cuando murió Juan Ignacio Blanco y dijo que tenía las cintas y que una vez muerto iban a aparecer las cintas, ¿no? Yo entonces ofrecí 1 millón de euros porque alguien me facilitara esas cintas. El Confidencial está publicado, ¿no? Ya se publicó que me entrevistaron para el tema y ahí ofrecí 1 millón de euros. Nadie ha venido ofreciéndome esas cintas porque no existen las cintas, ¿no? Es decir, si esas cintas las tuviera alguien, yo me vería obligado a pagarles 1 millón de euros a estas personas. Eso es falso completamente, es absurdo, ¿no? Y los frikis ahora, los que te van a hablar, otras personas que te van a hablar de este tema en tu programa y demás, normalmente suelen ser frikis que van a hacer lo que hizo Juan Ignacio Blanco, que es manipular el sumario. Un sumario es muy fácil de manipular. Es decir, un sumario no es la Biblia, no te dice la verdad. Un sumario es un compendio de testimonios que el juez ordena a los investigadores que hagan interrogatorios a personas, que hablen con unos, que hablen con otros. Están los documentos forenses, hay de todo. En un sumario, naturalmente hay contradicciones, es decir, un señor puede expresar, si ha sido testigo de un crimen, que el coche que provocó un accidente era de color verde, y otro señor, que también fue testigo del crimen, te dice que era negro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo han visto así en ese momento. ¿Qué ocurre? Que si hay un avispado de aprovechado, tipo Juan Ignacio Blanco, o los frikis estos que llevan blogs y demás, ¿no?, que manipulan el sumario y dicen, en el sumario hemos encontrado una contradicción. ¿Por qué uno dice una cosa y otro dice otra? ¿Por qué la moqueta desapareció y luego aparece milagrosamente? Cuando no saben que la moqueta se la secuestró en Frontela y que fue el juez tuvo que pedirle en un auto que devolviera esa moqueta, ¿no? Pero entonces especuló con cosas absurdas, ¿no?, y con manipulando el sumario. Un sumario es una cosa facilísima de manipular. Si cae en manos inexpertas o de gente desaprensiva, como era Juan Ignacio Blanco, y todos estos ignorantes que mantienen blogs y demás, y historias para no dormir con estas películas, pues van a seguir manipulándolo, ¿no? Y no hay que hacerles caso, ¿no? La verdad es que no hay que hacerles caso. Aunque ese fue nuestro primer pecado, entonces. El único pecado que tuvimos es no reírnos de las versiones que soltaban Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam, ¿no? Nosotros nos reíamos, pero ¿dónde va esta gente con esta ridiculada, con estas ridiculeces, ¿no? ¿Dónde van? Quizá teníamos la responsabilidad de haberles parado en ese momento, ¿no? Después, pocos años después, algunos compañeros míos en interview hicieron reportajes clarificadores, ¿no?, en contra de estas declaraciones, de estas manipulaciones que hicieron del sumario, ¿no? Pero bueno, yo puedo decirle a tus es que en el caso de la cárcel pueden estar tranquilos, que no hay más misterio que cómo narices dos chorizos pueden cometer ese crimen. Pero es que los chorizos cometen crímenes terribles, ¿no? Es decir, que no son los únicos que han cometido ese tipo de crímenes. Hay muchos chorizos que cometen crímenes similares, ¿no?, de terribles, y otros menos terribles y otros más terribles incluso, ¿no? Porque hay gente mala y la gente mala pues actúa así, no hay más. Para llegar al final de nuestra charla, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida, haya hecho lo que haya hecho, y en este caso, bueno, la familia de Antonio Anglés no es culpable de lo que haya hecho su hermano, o en este caso el hijo de Neus. Sin embargo, Pedro decía que, bueno, que su madre era muy ahorradora, con lo cual abrieron un negocio, pero
Al parecer actualmente la familia, bueno, pues goza de muchísimo dinero, de casas muy ostentosas, algunos van con Ferrari. De hecho, en el año 2020 se los puso en un tribunal porque encontraron 500.000 euros escondido en un Ferrari, y habían extorsionado a no sé cuántos comerciantes que están metidos en temas de heroína, en temas de hachís. Esto no me lo invento, repito, esto está publicado, sí, sí. ¿No? Y hay personas que aseguran que el hecho de que prácticamente siempre salgan impunes es porque ellos saben algo del crimen de Alcácer que no se ha publicado. Sí, pero no, vamos a ver. Ellos no salen impunes, ¿no? Es decir, si son acusados, se les lleva a juicio y no se prueba los crímenes que han cometido, pues ya está, no hay más tutía, ¿no? No hay nada detrás de esto. Y luego, es claro que hay muchos chorizos, la mayoría de los chorizos viven de la delincuencia y consiguen muchísimo dinero, es decir, son listos y pueden conseguir. Yo ya no he investigado, sinceramente, ya no investigué ya de dónde sacaron a esta gente el dinero, pero sí sé que lo hicieron con su trabajo de chorizos, ¿no? Los chorizos suelen trabajar, los delincuentes suelen trabajar para ganar dinero ilegal, pero suelen trabajar para ganar ese dinero. Y yo no sé si se les ha llevado a juicio y han salido impunes. ¿Y por qué? Porque no he leído las sentencias ni he visto nada. Lo que sí estoy seguro es que no es por estos motivos que aducen esta gente, ¿no? Y luego tampoco creo que tengan unas pertenencias brutalmente terribles, ¿no? Porque un Ferrari lo puedes comprar de segunda mano, ¿no? Porque a los chorizos les gustan mucho los coches potentes, ¿no? Y entonces esto está dentro de la línea de lo que suelen hacer los chorizos como ellos, ¿no? Comprarse cochazos ahí, no sé qué. Pero seguro que no era un Ferrari nuevo, era un Ferrari de cuarta mano ya, ¿no? Y tal, y consiguieron esto por darse el pisto, porque a esta gente, a los chorizos de este tipo, les gusta darse el pisto. Ya sabes tú que ha habido muchos chorizos que gustaban de llevar, viviendo en chabolas, que llevan cadenas de oro y demás, ¿no? Esto, le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no creo que lo de los Anglés sea un emporio económico brutal, ¿no? Sinceramente que no. Y lo del Ferrari no me impresiona en lo más mínimo. Ya te digo, estoy convencido plenamente que no era un Ferrari nuevo comprado. Es un Ferrari cuarta o quinta mano que le compraban un chorizo por la zona. Pedro, para terminar, Memorias de un reportero indecente, tu última obra literaria. Aquí das a conocer algunas anécdotas que normalmente no sueles explicar. Háblanos un poco de él y, por casualidad, ¿cuentas algo que tenga que ver con esta visita a casa de los Anglés? Sí, sí, claro. Tengo un capítulo dedicado al tema de Alcácer, evidentemente. Cuento cómo entramos en la casa y cuento los detalles, y además cuento el por qué se especuló con ese tema, ¿no? Las ocho patas del pulpo de Alcácer, lo titulo, ¿no? Y cuento ahí los detalles y, más o menos, de manera más precisa, vengo a contar sobre el crimen de Alcácer lo que te he contado a ti ahora, ¿no? Que lo que hicieron fue manipular los sumarios, y lo siguen haciendo, ¿no? Siguen manipulando los sumarios, ofreciendo parte de ellos y demás y tal. Y en el libro cuento esto, ¿no? Sobre esto. Cuento esto y cuento, pues, 30 años de mi vida periodística en plan anecdótica, ¿no? Porque es un libro muy divertido, ¿eh? Es un libro que, aunque hablo de hacer muertos, que es lo que nosotros hacíamos, hacer muertos, hicimos casi 1000, ¿eh? A lo largo de 17 años, si tú calculas un muerto por semana, te vienen a salir esos, ¿no? Casi 1000 muertos, ¿no? Hicimos. Y casi 1000 casos, claro, reportajeamos. Pues, cuento las anécdotas de cómo trabajábamos los reporteros de sucesos, los trucos que utilizábamos y demás. Solamente ahí es un libro que es divertido porque nosotros nos divertíamos mucho haciendo crímenes. No éramos morbosos, y eso lo cuento en el libro. Un reportero de sucesos no puede ser morboso. Si es morboso, mal. Es lo que le pasaba a Juan Ignacio Blanco, ¿no? Que decía que era periodista y además era un tío morboso. Le gustaba el morbo, entonces hacía morbo. Pero un periodista lo que tiene que hacer es informar. Y un periodista de sucesos más todavía, porque tiene datos objetivos que puede contar, ¿no? Y que sale a investigarlos hablando con todo el mundo. Nosotros hablábamos, cuento en el libro, que nosotros hablábamos entonces con todo el mundo. Con todo el mundo significa con la familia del asesinado y con la familia del asesino, si era conocido. Con la policía, con los forenses, con los jueces, con todo el mundo, con los contactos que teníamos en la Guardia Civil, en la policía. Con todo el mundo. Con el novio del muerto o de la muerta. Con los amigos de la novia del muerto.
con todo el mundo hablábamos, en 3-4 días que teníamos para hacer un reportaje. Y así durante casi 1000 casos, te aseguro, Y entonces, claro, eso te da un background, un aprendizaje. Cuando nosotros llegamos al tema del cáncer, ya la teníamos encima, ¿no? Ya sabíamos de qué iba esa historia. Ya conocíamos también muchos especuladores que han intentado sacar historias, especular sobre determinadas historias, y de ahí nos daban risa, ¿no? Este tipo de cosas no iban a ningún sitio. Y el tema de Alcácer fue a mucho porque entonces nacieron las televisiones privadas, lo cuento en el libro. Nieves Herrero, el de quién sabe dónde, ¿no? Paco Lobatón y tal, hicieron un espectáculo auténtico de los sucesos. Y nosotros sabíamos que del suceso no se puede hacer espectáculo. No, porque el suceso ya es un espectáculo en sí mismo. Eso lo cuento en el libro también. ¿Para qué hacer más espectáculo de lo que ya es espectacular, ¿no? El que alguien liquide a otra persona o la mate ya es espectacular, ¿no? Es una noticia espectacular. ¿Para qué hacer más espectáculo de eso? Y entonces nosotros no hacíamos nunca espectáculo de los casos. Los contábamos, sencillamente. Contábamos los detalles y bien documentados, claro. Pedro, ¿dónde puede adquirir nuestra audiencia Memorias de un reportero indecente? Pues en su librería de confianza, ¿no? Sí, está en todas las librerías, está en los centros comerciales, está en todas las librerías, está se puede comprar a través de Amazon también, ¿no? Es decir, que no hay ningún problema. Si en su librería particular no la tienen, pues la pueden pedir y seguramente en 2 o 3 días la editorial les envía una copia porque se reparte por toda España, claro, está repartido en cantidad de librerías por toda España, ¿no? Pero si en su librería particular no lo encuentran, pueden pedirla si tienen confianza con su librero y seguramente les va a traer el ejemplar en 2 o 3 días. Pero en el Corte Inglés también, en la FNAC, se puede encontrar en todos los sitios, se encuentra. Pero se van a divertir con el libro, ya te digo yo que se van a divertir con el libro, porque es un libro que habla de muertos, de cómo los hacíamos, pero desde el punto de vista de cómo lo hacíamos los periodistas de sucesos. No cuento todos los trucos de cómo hacíamos nosotros los sucesos. Pedro Avilés, un fuerte abrazo, mil gracias y hasta la próxima. Muy bien. Pues un saludo y un abrazo.